Muy buenas a todos, en este tutorial aprenderemos a cómo programar el Arduino para poder lecturar barras multiplexadas de hasta 16 sensores. ¿Quieres saber cómo se hace? Prepárate, que comenzamos. Muy buenas gente, bienvenidos nuevamente al canal TM Robotic 3D, mi nombre es Pablo Guzmán y hoy les traigo justamente el video de la programación para poder lecturar la barra de 16 sensores multiplexada, ya con distintos tipos como lo ven acá, y dependiendo cuál vamos a utilizar, pues cambia un poco simplemente la programación, básicamente en una variable simplemente, luego pues es lo mismo, podemos mencionar, bueno si logran ver acá tengo varias regletas, por ejemplo la de Ingeniero Maker, que son las primeras regletas que utilizaban que desarrollaban, la barra de Phoenix justamente, la que ya les había mencionado, la barra de Jabots.com y los clones de las barras de Phoenix, que bueno, yo las he diseñado y clonado justamente de las regletas de Phoenix para poderlas utilizar en mis robots. En este video vamos a hacer la programación del robot para poder lecturar los sensores de la regleta de Ingeniero Maker que tenemos en este robot, en el barto de placa profesional, y la regleta de Club de Robótica Potosí, la que es clon de Phoenix, que se encuentra en el barto, en el de placa artesanal. Entonces, bueno, vamos a comparar la programación para ver exactamente cuáles son las diferencias entre estas dos regletas y posteriormente realizaremos un programa genérico para utilizar ambas con el mismo código. Así, pues cualquiera que pueda adquirir este tipo de regletas podrá utilizar simplemente cambiándole la variable que ya les vengo diciendo, lo vamos a hacer en este video. Bueno, ambas utilizan un multiplexor 74HC4067, que es justamente un multiplexor de 16 canales a 1, quiere decir que nos permite a la entrada de este multiplexor 16 canales y a la salida una simplemente, que es la que nosotros vamos a lecturar dependiendo la combinación lógica que vamos a utilizar para poder lecturar cada uno de los sensores. Bueno, sin más que decir, comenzamos con la explicación. Bueno, acá tenemos un poco del datasheet del circuito integrado, que es justamente un multiplexor analógico de 16 canales, que también les voy a dejar este datasheet en la descripción del video para que lo puedan revisar y puedan entenderlo un poco más. Lo que a nosotros nos importa realmente la tabla de verdad justamente que tenemos acá, en el cual podemos nosotros observar qué pines utilizar para realizar las combinaciones lógicas y seleccionar un canal para realizar la lectura de uno de los sensores justamente. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una entrada primeramente de enable, de habilitación, el cual está negado, entonces significa que se habilita con un cero lógico, ¿vale? Y por tanto, si le colocamos un 1 lógico en esta entrada enable, entonces no lecturaría absolutamente nada, no seleccionaría ningún canal. Y así como las distintas barras que tenemos, este pin pues ya está conectado a 0 voltios en nuestra regleta. Así aseguramos que simplemente tenemos que colocar la combinación binaria para poder seleccionar uno de los canales. Revisamos un poco la regleta que nosotros tenemos y vemos que la distribución de pines pues está de manera desordenada, ya que en comparación con la regleta de Ingeniero Maker que la tenemos acá, y como ya les había explicado en el tutorial de cómo diseñar el esquema electrónico del robot, por si no lo vieron pues les dejo acá arriba para que lo puedan ver, pues la regleta de Ingeniero Maker básicamente tiene los pines de la siguiente manera, y les muestro una imagen, tal como si fuera una regleta QTR 8 de Pololu, ya sea la digital o la analógica, que es lo que en realidad nosotros habíamos definido para poder utilizar cualquier regleta en general, ya que esta placa pues básicamente funciona de manera genérica para que ustedes puedan utilizar todo tipo de regleta. El primer pin tenemos GND, el segundo VCC, el tercero que es el LEDON, o el que va al LEDON a habilitar a todos nuestros LED emisores de cada uno de los QRE1113 que tiene nuestra regleta, y las entradas analógicas. En este caso, los pines que van a funcionar como salidas digitales para poder realizar las combinaciones vienen siendo del A0 al A3, respectivamente S0, S1, S2 y S3, que son las señales que necesitamos combinar digitalmente para poder seleccionar uno de los canales y poderlos lecturar por el pin A4 que tenemos acá. Entonces, bueno, de esa manera está conectado básicamente nuestra regleta. Ahí les dejo justamente la imagen también. Y en comparación con la regleta de Phoenix, pues simplemente hay que realizar un cableado de la misma manera, simplemente conectando GND, que es justamente el cable naranja que va a GND de la placa de sensor a la regleta de sensores, VCC respectivamente, y los demás pines, teniendo en cuenta que tenemos que tener la misma configuración
como si usáramos una regleta de Ingeniero Maker, una regleta QTD8, etc. Entonces, bueno, así realizamos las conexiones. No es nada complicado, simplemente tienen que colocar pin S0 al A0 de nuestra placa, que justamente va a ir al A0, al pin analógico 0 de nuestro Arduino, que obviamente lo utilizaremos como digital. S1 al A1, S2 al A2, S3 al A3 y la lectura, que es justamente out, al A4 para poder lecturar el canal que nosotros seleccionemos. Bueno, entonces, retomando aquello, veremos que justamente tenemos ese desorden en la placa, que no es la gran cosa realmente, simplemente cablearlo y ya, en el cual, según la tabla lógica que nos presenta el datasheet, la hoja de datos de nuestro multiplexor, indica que si todos los pines de entrada digital en el multiplexor se encuentran apagados, pues seleccionaríamos el canal 0, por tanto estaríamos lecturando el primer sensor de nuestra regleta. Si simplemente el primer pin digital de nuestro multiplexor está habilitado y los otros tres están deshabilitados o con un nivel lógico 0 o bajo, o 0 voltios básicamente, pues seleccionaríamos el siguiente sensor, que sería el segundo sensor. Bueno, en este caso, hablando digitalmente, pues tenemos el sensor 1 y el sensor 0. Y bueno, así sucesivamente hasta llegar al último de los sensores, en el cual pues tenemos que seleccionar todos nuestros pines digitales en nivel alto, otorgando 5 voltios desde nuestra placa, en este caso desde nuestro Arduino. ¿Vale? Entonces simplemente tenemos que declarar estos pines, hacer la lectura y posteriormente, haciendo un barrido, vamos a poder lecturar todos en teoría al mismo tiempo. ¿Por qué digo en teoría? Porque básicamente tenemos un pequeño retraso, pero el procesamiento no nos va a mostrar aquello a vista simple, ya que no utilizaremos ningún retardo en la programación. Bueno, entonces comenzamos justamente con la programación, nos dirigimos al IDE Arduino y vamos a declarar primeramente los pines que habíamos indicado y vamos a definir los nombres de cada uno de los pines a los cuales está conectado nuestra barra de sensores. En este caso voy a colocar numeral define el S0, por ejemplo, en el pin 14. ¿Por qué el pin 14? Porque esto justamente ya les había indicado también en el tutorial de cómo hacer el esquema electrónico de nuestro robot, en el cual pues había mencionado que el pin A0 funciona como pin digital 14, el pin A1 como de pin digital 15 y así sucesivamente hasta el pin A5, que viene siendo como el pin digital 19 dentro del Arduino, para poder utilizar como salida y entrada digital, y asimismo también podemos utilizarlo como entrada analógica, pero simplemente necesitamos que funcione el pin A4 como entrada analógica y del pin A0 a A3 como salidas digitales, como ya les había mencionado. Entonces nos dirigimos nuevamente al IDE Arduino y vamos a ir declarando cada uno de ellos. Y ya teniendo aquello, también vamos a declarar nuestra entrada analógica. Voy a colocarlo ahí simplemente por analog in o entrada analógica y vamos a indicar que está conectado al pin A4. Bien, posteriormente también vamos a declarar nuestro LED, el pin número 13, LED que ya tiene el Arduino conectado internamente en la misma placa, para poder observar la calibración. Antes de ello, y me había olvidado, justamente tenemos que declarar el LED on, el pin LED on, el que va a habilitar justamente a nuestros sensores. Ya si utilizamos nosotros, por ejemplo, la regleta de sensores QTD8, tiene que estar declarado este pin, asimismo como si utilizaríamos la regleta de sensores de Ingeniero Maker, tiene que estar declarado este pin para poder habilitar o deshabilitar los emisores, los LED emisores de cada uno de nuestros QR1113. Por tanto, vamos a declarar como LED on al pin número 12, que es el que está conectado justamente en esa posición, al pin digital 12, ¿no? Bueno, los otros pines de BCC-GND obviamente ya están conectados a alimentación directamente, entonces pues no es necesario realizar ninguna acción ahí. Bueno, ya teniendo aquello, vamos a acomodarlo un poco y por último vamos a definir nuestro botón, nuestra entrada de botón, que se encuentra conectado al pin D9. Entonces minimizamos aquello y colocamos pin 9, ¿no? Y ya teniendo todo listo, lo único que nos falta ahora es introducir una variable de tipo entero, ya que nosotros vamos a realizar la lectura de 0 a 1023, que son 1024 posiciones y combinaciones posibles, lo que es justamente el procesamiento de lectura analógica que tiene el Arduino, que justamente son 10 bits. Entonces necesitamos introducir aquello justamente con un int. Vamos a ponerle, por ejemplo, sensores, y creamos el vector con 16 posiciones, ¿no?
Bien, pues hasta ahí ya tenemos por lo menos un avance. Vamos a realizar la lectura de todos nuestros sensores y vamos a ver cómo es el comportamiento justamente. En el Void Setup tengo que definir las salidas digitales, que son justamente estas. No tengo que declarar como entrada analógica, ya que las entradas analógicas se declaran por defecto cuando utilizamos la lectura analógica. Y bueno, los dos pines digitales, que son LED y LED ON, además de la entrada digital del botón pin 9, ¿no? Entonces declaramos aquello. Ahora simplemente vamos a comprobar que la teoría de nuestro multiplexor es cierta. Justamente vamos a realizar una combinación digital de los pines S0, S1 y S2 y S3 para lecturar uno de los sensores. Entonces, bueno, nos dirigimos al Void Loop simplemente y vamos a realizar una combinación Digital Write del S0, por ejemplo, y lo vamos a apagar. Entonces, bueno, vamos a copiar todo esto y vamos a realizar esa combinación que nos indica en el datasheet. Bien, ya teniendo una de las combinaciones, que es todos los pines de salida digital apagados, nos dirigimos al datasheet para ver qué sensor tendríamos que lecturar, y estamos justamente en esta posición, en la posición 0, en la cual se ha seleccionado el canal 0 y es uno de los sensores del costado de nuestra barra de sensores, que bien podría ser este sensor de acá o este sensor de acá. Es el que estaríamos seleccionando para poder lecturar uno de ellos, y vamos a ver en este momento cuál es. ¿Por qué no les indico cuál es exactamente? Porque bueno, algunos realizan sus propias regletas de sensores. Entonces, para definir aquello, primero tenemos que realizar esa lectura y bueno, ver exactamente cómo es el comportamiento de la barra de sensores, ya que si compran exactamente no van a saber cuál es el primero o último sensor. Entonces, bueno, vamos a ver aquello, vamos a saberlo simplemente con este pequeño programa. Nos dirigimos nuevamente al Arduino y ahora sí vamos a hacer la lectura. Y lo vamos a cargar justamente en la posición 0 de nuestro vector, que tiene 16 posiciones, ¿no? Entonces vamos a cargar este dato de lectura analógica a la posición 0 de la variable sensores. Y bueno, al final solamente tenemos que imprimir esta variable. Listo, ya teniendo aquello, ahora simplemente habilitamos la comunicación serial a una velocidad de 115.200 baudes. Y bueno, ya tenemos aquello, vamos a verificar si compila realmente. Bueno, ya compiló, entonces ahora sí vamos a ordenar un poco aquello. Primero probaremos con la barra de Ingeniero Maker en la base de color blanco con la línea negra. Posteriormente realizaremos en base de color negro con línea blanca, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a proceder a conectar nuestro Arduino a la computadora. Ya lo tenemos conectado. No se olviden que el LED ON tiene que estar encendido en todo momento. Entonces vamos a encenderlo. Listo, ya tenemos encendido nuestro LED ON y simplemente lo hacemos en el setup, así se queda encendido todo el resto del programa. Vamos a subir ahora sí. Primero tenemos que seleccionar el Arduino, van a disculpar, y el bootloader que les había indicado en el puerto COM17. Ahora sí subimos. Listo, ya lo tenemos ahí. Vamos a ingresar ahora al monitor serial y bueno, vemos que está lecturando 155 en promedio, más o menos. Vamos a ir moviéndolo para ver si este sensor es el que lectura. No, justamente entonces es este, el de la derecha de nuestra placa. Vamos a moverlo a la línea negra. Y bueno, si logran observar, el valor ha cambiado de 155 que lecturaba en blanco a 955 que lectura en negro. Entonces hemos seleccionado justamente el canal 0 y el canal 0 está conectado al último sensor del lado derecho. Entonces podemos ver el comportamiento justamente. Puedo hacerlo un poco más grande para los que no puedan observar aquello. Lo vamos a colocar a un 26, no sé si será el tamaño adecuado, la verdad. Y bueno, ahí sí lo podemos ver, está en 959 en promedio, lo llevamos a blanco y baja a 160, 150, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que sí realmente en nuestro pequeño programa ha funcionado, que estamos lecturando ya este sensor de acá, simplemente con las conexiones que habíamos realizado. No se olviden que, bueno, tiene que estar en el lado derecho de nuestra placa, ¿no?
completamente porque los pines A5, A6 y A7 no los estamos utilizando. Entonces, bueno, está funcionando. Ahora vamos a comprobar si encendiendo todos ya también tendría que lecturar el otro extremo de nuestra barra de sensores, el otro sensor, ¿no? Vamos a colocar a todos en 1, en un nivel lógico 1. Y no cambiamos nada más, simplemente hemos cambiado la combinación digital. Y justamente si colocamos esa combinación, si nos dirigimos al datasheet, indica que se va a leer ahora el último de los sensores. Si estábamos leyendo primero el sensor 0, ahora vamos a estar lecturando el sensor 15. A ver, subimos el código. Ahí está subiendo nuestro código. Listo, vamos a ingresar al monitor serial. Y bueno, ahí nos está lecturando 470 más o menos. Creo que hay ahí un pequeño error. Pero bueno, en blanco nos está lecturando eso, este sensor de acá. Si lo dirigimos a la línea negra, pues sí, justamente estamos confirmando, miren, que ninguno de los sensores, aparte, ahí siguen 400, vamos moviéndolo, ninguno de los otros sensores está reaccionando, y solamente este sensor, cuando lo detecta la línea negra, pues es que está lecturando la línea negra justamente. Entonces, este sensor es el que hemos seleccionado, este canal ahora es el que está leyendo, que es justamente el canal 15, y es el sensor número 15, contando del 0 al 15, son 16 sensores en total. Bueno, la barra multiplexada justamente está cumpliendo con su objetivo, está cumpliendo con lo que nosotros queremos. Entonces, bueno, ya para finalizar esa breve explicación, vamos a lecturar uno de los sensores del medio y nos vamos a dirigir nuevamente al datasheet para ver qué configuración utilizar. Si sabemos que los sensores del medio son justamente sensor 7 y el sensor 8, para ello tenemos que encender o poner en nivel alto en la combinación digital el S0, S1 y S2. En tanto, el S3 tiene que estar apagado. Así lecturaríamos el sensor número 7, que se encontraría acá, ¿no? Porque el sensor 8 sería este. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, de esa manera está entonces configurada nuestra regleta de sensores. Por tanto, estaríamos leyendo el sensor 7. Vamos a colocar entonces esos tres pines en nivel lógico 1. Y el S3 lo dejamos en nivel lógico 0. Vamos a colocar esto ahí simplemente y subimos nuevamente el programa para ver el comportamiento. Ahora tendría que estar lecturando justamente el sensor del medio. Recuerden que esta regleta de sensores nos está indicando esto de esta manera, que en negro nos está botando un nivel alto de lectura, ¿no? Básicamente casi nos está botando los 5 volts que necesitamos, y en blanco nos está botando casi 0 volts. Por eso es que la lectura en 0 nos está botando unos 150, que es próximo a 0, y en 5 volts nos está botando una lectura próxima a 1023, que es el nivel alto justamente que lectura nuestro Arduino con 10 bits. Bueno, vamos a dirigirnos al monitor serial. Y ahí vemos que justamente tenemos 940 más o menos, 980. Vamos a dirigirnos a la parte blanca y nos está lecturando 600. Bueno, eso depende de cada uno de los sensores, de la corriente que se les esté dando también y del voltaje de alimentación. Pues en este momento estamos alimentando simplemente con la computadora, ¿no? Por el puerto USB. Si nosotros conectamos la batería, y es lo que recomiendo muchas veces, que hagan esta lectura conectando siempre la batería, porque ahí va a cambiar el comportamiento. Miren que ha cambiado justamente el valor en la zona blanca del sensor número 7. Nos está lecturando 500, casi 600, ¿no? Ya llegando a negro nos está lecturando 970, ya un poquito más próximo a lo que nosotros queremos, que es 1023. Realmente ningún sensor les va a lecturar aquello, dependiendo también la altura en la que se encuentre. Esta configuración yo la coloqué para utilizar estas regletas, que son las de Phoenix, las clones que yo realicé también. Y por ello es que la altura un poquito varía. En cambio, las regletas de Ingeniero Maker necesita que esté un poco más pegado a lo que es la lona, el piso como tal, ¿no? Entonces, bueno, eso ya depende de cada uno de los sensores. Pero con la calibración que vamos a hacer, van a ver que eso no varía mucho, ya que la altura que yo recomiendo es de 3 a 5 milímetros. Ustedes pueden ponerle más si desean o menos si desean, pero eso va a influir mucho en la lectura de sus sensores. Así que les recomiendo de 3 a 5 milímetros, ¿vale? Bueno, entonces está funcionando bastante bien. Sí, nos está botando el valor que nosotros queremos realmente. Y vamos a comparar ahora esto con la regleta de Phoenix. Si se dan cuenta, la regleta de Ingeniero Maker en negro nos está botando un valor alto y en blanco nos está botando un valor bajo relativamente. Entonces vamos a desconectar aquello
y vamos a proceder a conectar ahora la regleta de Phoenix. Ahí está, tenemos acá la regleta clon de Phoenix. Vamos a subir este código inmediatamente. Vamos a ver si ha cambiado el puerto. Justamente cambió, colocamos el COM7 y ahí está subiendo nuestro código. Bien, ya subió el código, está por si acaso lecturando el sensor número 7, ¿no? En la posición, bueno, esta posición yo no lo cambié, pero ustedes les aconsejo que lo cambien, que vayan practicando aquello. En algún momento nos vamos a olvidar, ¿vale? Eso no importa realmente en este momento, ya que solo estamos lecturando uno de los sensores, así que no importa, ¿vale? Cuando ya utilicemos todos los sensores, sí va a cambiar. Bueno, si se dan cuenta, acá en esta regleta de sensores, cuando estamos lecturando el sensor 7, vamos a ver cuál es el sensor 0 y el sensor 15 en esta regleta. Y si se dan cuenta, en este momento estamos lecturando el sensor 7. No sé si será este lado o este lado, como ya les mencioné, pero es uno de los dos. Y en blanco nos está lecturando un valor alto. ¿Qué quiere decir? Que la configuración del emisor de los sensores está invertida con respecto a la regleta de Ingeniero Maker. Que en la de Ingeniero Maker en blanco nos botaba un valor bajo y en negro nos botaba un valor alto. Entonces esto tiene que ser al revés, ¿no? Justamente en blanco nos está botando un nivel alto y en negro nos va a botar un nivel bajo. Ahí lo tienen. Entonces, bueno, estamos demostrando que la regleta de Ingeniero Maker tiene una salida invertida con respecto a las regletas de Phoenix. Entonces, bueno, estamos demostrando aquello. Sí está funcionando bastante bien. Y a lo que puedo observar realmente es que el sensor 7 y también el orden de los sensores está cambiada. Bueno, vamos a ver aquello, cómo programarlo para que no nos afecte a nivel general, ¿no? Vamos a cerrar esto y vamos a ponerlos todos en nivel 1, que sería seleccionar el sensor número 15 en la posición 15. Bueno, como estamos imprimiendo el 0, pues yo simplemente lo cambio a 0 y ya, no hay mucho problema de aquello, ¿vale? Vamos a ahora colocar a todos en nivel 1 para lecturar el sensor número 15, que sería, pues, bueno, para que no se confundan, lo voy a poner acá 15. Y bueno, ahí ya lo tengo, no hay mucho problema al respecto. La posición 15, el sensor 15, el canal 15 de nuestro multiplexor, seleccionando o habilitando todos los pines de señal digital en 1. Entonces vamos a subir esto. Ahora sí vamos al monitor serial y vemos, justamente tenemos 900, que uno de los sensores de los costados está justamente en nivel alto en la zona blanca. Como ya les dije, es inverso a lo de la placa de Ingeniero Maker. Entonces vamos a ir moviendo, vamos a ver si este sensor, y justamente, bueno, estamos entonces en lo correcto, está muy bien. El sensor 0 en la regleta de Ingeniero Maker viene por este lado. En cambio, el sensor 0 de esta regleta de Phoenix, de la clon de Phoenix, o la de Phoenix en general, porque es la misma, viene por este lado izquierdo de la regleta. Y el sensor 15, pues está a este otro lado. Lo que en la regleta de Ingeniero Maker, el sensor 15 se encuentra hasta acá. Entonces, bueno, está totalmente invertida. Ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer para poder generalizar un código y trabajar con las dos regletas sin cambiar muchas variables, ¿no? Simplemente pues cambiando un valor en una variable y ya. Bueno, estamos demostrando entonces que la regleta de Ingeniero Maker es totalmente inversa a la de la regleta de Phoenix y por tanto de las regletas que nosotros también diseñamos. Pero, por si acaso, indicarles, yo utilizo el mismo código para esta placa que para esta otra placa. No cambio absolutamente nada más que una variable simplemente, así que eso yo les voy a enseñar. Si es que llegan a utilizar cualquiera de estas regletas de sensores, simplemente cambian una pequeña variable, le ponen por ejemplo 0 o 1 y utilizarían una de las dos regletas simplemente. Vamos a ver eso más adelante, cómo realizar. Por el momento continuamos con la explicación del video. Bueno, entonces, ¿cómo realizamos la lectura de nuestros sensores? Y esto lo pueden hacer de varias maneras, pero la más sencilla que he visto personalmente es la siguiente. Voy a copiar todo esto. Primero vamos a seleccionar el canal 0, vamos a colocarlo en el canal 0 todos y voy a copiar simplemente para realizar las combinaciones respectivas y pegamos los 16 canales. Vamos a ir colocando cada uno de ellos y bueno, ya tenemos los 16 canales. Justamente simplemente nos resta hacer las combinaciones para escoger uno u otro sensor. En este caso estaríamos lecturando el sensor 0 y acá tendríamos que estar lecturando el sensor 15. Sabemos que para colocarlo acá
para seleccionar el sensor 15 todos tienen que estar en nivel alto, pines digitales en nivel alto, y así estaríamos seleccionando el sensor número 15, y hacemos lo mismo con las otras posiciones. Bueno, realizando la misma tabla de verdad que les había mostrado, que justamente es esta, simplemente he plasmado esta misma tabla de verdad acá en el código, ¿no? Para poder seleccionar cada uno de los canales y obviamente cada uno de los sensores y así poderlos lecturar. ¿Cómo podemos imprimir esta lectura? Porque en este momento ya estamos haciendo la lectura de todos los sensores básicamente al mismo tiempo, ya que no estamos utilizando ningún retardo, pero internamente en el procesador son varias líneas de código que se están utilizando en este momento, ya que estamos utilizando bastantes instrucciones. Entonces, bueno, para entender un poco más, un poco mejor esta parte, tienen que ustedes estudiar un poco lo que es electrónica digital, combinaciones lógicas, tablas de verdad, etcétera, para poderse dar cuenta mejor lo que estoy tratando de explicarles. Bueno, ahora para poder realizar la impresión de todos los sensores, simplemente introducimos todo en un for, en un bucle for, el cual va a tener un comienzo en 0 y nos va a lecturar los 16 sensores que nosotros queremos, sumando uno por uno. Bueno, esto yo acá lo voy a colocar, lo voy a cortar y lo vamos a pegar. Vamos a eliminar que se imprima tras línea y simplemente vamos a cambiar esta variable. Bueno, acá primero y comienza en 0, entonces primeramente nos va a imprimir el valor 0, posteriormente y se va a sumar en 1 y nos va a imprimir el valor del sensor 1, y así hasta llegar a 15, ya que 15 es menor a 16, nos va a imprimir el valor 15, y posteriormente queremos que simplemente se salga y nos imprima después de un renglón, entonces lo voy a colocar esto acá y listo. Vamos a introducir acá también un pequeño espacio, y eso se lo hace de la siguiente manera: le damos un pequeño espacio de sensor a sensor para que, bueno, no tengamos un problema de que se estén chocando ahí los datos y podamos observar de manera muy fina la posición de los mismos. Entonces, bueno, yo coloco aquello y al final, cuando ya todos los sensores se hayan leído y nos hayan mostrado por el puerto serial, vamos a imprimir un espacio en blanco y le vamos a dar un salto de línea, así para que, bueno, lecturemos todos los sensores en una sola columna, cada uno de los sensores. Bueno, vamos a subir este código para ver cómo es el funcionamiento realmente. Listo, ya subió, entonces vamos a ir al monitor serial para poder observar aquello. Bueno, si se dan cuenta, está bastante grande nuestra fuente, entonces vamos a disminuir un poco, lo voy a colocar en 24 para ver si se puede observar bien, y simplemente nos vamos al monitor serial. Ahí está, tenemos los sensores, sabemos que este es el sensor 0 que se encuentra en la parte izquierda de nuestra placa, y el sensor 15 que se encuentra en la parte derecha de nuestra placa. Por tanto, los dos sensores 7 y 8 se encuentran en el medio y nos están lecturando por debajo de nuestro umbral que nos está mostrando el color blanco, ¿no? Los sensores de los costados nos están mostrando un valor de 940 más o menos en promedio, y los dos sensores del medio, que son estos dos de acá, nos están mostrando un valor de 270, 280 más o menos, que justamente es que nos están indicando que están en la línea negra estos dos sensores de acá del medio, ¿vale? Y los demás, bueno, obviamente están en blanco. Vamos a irnos hasta el sensor 0, que es justamente este, y vamos a ver que el sensor 0, al estar en la línea negra, pues nos muestra un valor bajo. Ahí está, y los demás sensores son un valor alto, ¿no? Vamos a ir moviendo entonces uno por uno para ir viendo el comportamiento. Bueno, ahí está, ahora el sensor número 1 nos está mostrando el valor bajo. Vamos a ir moviendo más, el sensor 2, el sensor 3 y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo podemos volver estos valores a 0? Por ejemplo, que cuando llegue estos sensores a un nivel, por ejemplo un 400, que quiere decir más o menos que está en la línea negra, que estos sensores, estos valores se vuelvan 0, así nosotros podemos garantizar y podemos verificar realmente que los sensores se están volviendo 0. Voy a salir entonces acá y vamos a colocar lo siguiente.
y vamos a colocar acá un umbral, por ejemplo. El umbral lo vamos a colocar como una variable tipo entero. Entonces vamos a hacer que nuestro valor de los sensores actual en este momento donde se encuentra la posición y sea igual a 0. Y bueno, de esa manera nosotros vamos a garantizar que el valor mientras se encuentre en la zona blanca, el valor del sensor sea 0, porque pues nos está mostrando un valor de umbral. Vamos a declararlo de una vez. Vamos a introducir un umbral que sea igual a, por ejemplo, 600, ¿vale? Entonces, si el valor del sensor es menor o igual a 600, es lo que indica acá, entonces nuestro valor del sensor va a ser 0. ¿Cuándo va a ser menor o igual a 600? Cuando se encuentra en la línea negra. Entonces, todos los sensores, cualquiera de ellos sea, se encuentra en la línea negra, nos va a mostrar 0. Eso es lo que estamos colocando acá. Y esto lo voy a traer justamente antes de imprimir nuestros valores, así para que nos imprima el valor directamente ya modificado. En tanto que los sensores estén dentro de la línea negra, o estén viendo a la línea negra justamente, y no esté rebotando la luz del... Entonces, los valores de los sensores van a ser 0, y nos va a imprimir esos valores como 0. Entonces, bueno, vamos a verificar aquello si funciona. Si los sensores en esta regleta se encuentran en la zona blanca, pues nos va a mostrar un valor de 900, 800, etc. En cambio, si están tocando o si están viendo a la línea negra, pues nos van a mostrar 0 simplemente. Eso es lo que estamos colocando. Entonces vamos a ver, justamente es lo que habíamos indicado. Miren, los dos sensores del medio, el 7 y el 8, porque este es el sensor 0, 7, 8, y este sería el sensor 15, nos están mostrando 0 porque están justamente al medio, están en la línea. Entonces vamos a dirigirnos al sensor 0, que se encuentra acá, y bueno, vemos que se ha puesto en valor 0. ¿Por qué? Porque está llegando al color negro, ¿no? De la línea negra justamente. Entonces vamos a ir moviendo uno por uno y vamos verificando justamente que lo que nosotros hemos programado está completamente bien, que estamos realizando una lectura correcta, que estamos controlando esta señal que nos está enviando los sensores para poder utilizarlo en el programa, ¿no? Entonces, bueno, mientras estén ahí, posteriormente vamos a realizar una posición con promedio ponderado que nos pueda garantizar de que si los dos sensores se encuentran en cero en este momento, pues que vaya recto el robot, y así, si se va moviendo poco a poco, vaya variando la velocidad de cada uno de los motores con respecto a la posición de nuestra barra de sensores o de nuestros sensores como tal. Bueno, estamos verificando que esto está funcionando bastante bien, pero ahora, ¿qué pasa con la regleta de Ingeniero Maker? Vamos a conectar la regleta de Ingeniero Maker y vamos a subir el código nuevamente a este robot ya también con la regleta de Ingeniero Maker, y vamos a ver cuál es el comportamiento, cómo cambia realmente. Ahora, obviamente, esto va a ser todo lo contrario. Primeramente, por la posición en la que se encuentra, vamos a volver a subir. Mil disculpas, tenemos que seleccionar el COM17 ahora. Subimos el código y esperamos justamente a que pueda reconocer y enumerar bien nuestro Arduino. Bueno, los últimos Arduinos que están llegando, como les comento, este es un Arduino que cambié, lo cambié en este momento por este otro, porque ya, bueno, este empezó a fallar por el mismo conversor USB a serial que tiene. Entonces, bueno, tuve que cambiarlo a otro, y si se dan cuenta ahora, pues este Arduino Nano nuevo que me compré recientemente, pues utiliza un bootloader nuevo justamente, ya no utiliza el bootloader antiguo como este Arduino y este otro utilizaban. Entonces eso tienen que tener mucho cuidado y muy en cuenta para poder realizar sus proyectos igual. Bueno, subimos nuevamente el código y esperamos, ¿vale? Pues ahí ya lo tenemos. Vamos a entrar ahora al monitor serial y vamos a conectar, no se olviden conectar la batería justamente para evitar inconvenientes de corriente, voltaje que se vayan a presentar, ¿no? Listo, ya tenemos los dos sensores y está totalmente inverso a nuestra otra regleta de sensores de Phoenix, o la clon que yo tengo. Porque, bueno, si se dan cuenta, el sensor 0 se encuentra en este lado y es este justamente, ¿no? El que está a este lado, pero en la regleta de Phoenix está hasta el otro lado. Ahora, otro cambio que pueden ver realmente es que todos los sensores en la zona blanca nos muestran un valor de 0. Es porque la salida es invertida y nos está mostrando solamente un valor cuando se encuentra en la línea negra. Entonces, bueno, si se dan cuenta, está funcionando bastante bien, está teniendo una buena reacción realmente
al cambio y bueno, nos está mostrando los valores que nosotros queremos también. Está funcionando bastante bien, pero es totalmente inverso a la placa o a la regleta de Phoenix. Entonces eso tienen que tener muy en cuenta cuando realicen sus robots, cuando realicen sus proyectos, ¿vale? Por lo pronto vamos a realizar con esta regleta y esta otra para seguir viendo los detalles y los cambios que vayamos realizando. Bueno, salimos. Ya tenemos entonces cómo poder imprimir todos los valores de nuestros sensores para verificar si alguno de ellos podría estar mal, por ejemplo, si alguno de ellos estaría lecturando mal, si faltaría que soldemos algo, etcétera. Todo este código que están viendo en este momento, pues se lo puede reducir con una combinación digital lógica simplemente con un bucle for, ¿vale? Y les voy a mostrar en un momento cómo realizar aquello. Vamos a poner en comentario todo esto y vamos a escribir, por ejemplo, un bucle for de la misma manera que hicimos acá abajo, pero este es para mostrar los valores. Vamos a hacer un bucle para lecturar ahora los valores, que tenga una variable igual entera, que se llame, qué sé yo, y de la misma manera, que comience en 0, llegue a ser a menor a 16, ¿no? Y que nos vaya sumando. Bien, ya teniendo aquello, bueno, esto lo vamos a arreglar un poco. Vamos a realizar la combinación, el cambio de combinación es justamente un barrido de bits. Vamos a realizar un barrido de bits de la siguiente manera. Con este pequeño código lo que nosotros hacemos es ahorrarnos todas estas líneas de código que afectan justamente a la memoria RAM, a la RAM de nuestro microcontrolador, en este caso con el bootloader de Arduino. Bueno, lo estamos reduciendo con un barrido de combinaciones digitales para lecturar cada uno de los sensores con un bucle for simplemente. Todo esto de acá abajo lo podemos traer acá y funciona de la misma manera. Estamos haciendo esa misma lectura, simplemente ya no estamos utilizando un bucle para mostrar los valores, y toda una combinación digital para lecturar. Simplemente ya estamos realizando esa misma combinación con un barrido digital simple. Bueno, subimos y a ver, vamos a ver cómo nos va. Bueno, ahí está, subió el código de manera eficaz y estamos viendo que funciona de la misma manera. Ahí está el sensor 0 y el sensor 15. Bueno, está funcionando bastante bien, es el mismo código básicamente, simplemente estamos reduciendo un poco el proceso con las líneas de código, ahorrándonos unos cuantos recursos del Arduino. Bueno, ya ahí, si se dan cuenta, está bastante sencillo, no hay mucho show, no hay mucho que analizar realmente de esta parte. Y bien, pues de la misma manera que en este momento hemos convertido de alguna manera digitalizado los valores por debajo del umbral a cero, de la misma manera podemos volver los 1, los valores que estén por encima del umbral. Entonces vamos a hacer exactamente en este momento. Simplemente colocamos un else, por ejemplo, y vamos a copiar esta parte. Bueno, simplemente colocamos un caso contrario, aperturamos las llaves y vamos a hacer que los sensores ahora no se vuelvan 0, sino que se vuelvan a 1. En el caso contrario de que el valor de los sensores sea mayor al umbral, pues va a ser 1, ¿no? Entonces eso es lo que estamos queriendo, por lo que vamos a digitalizar de alguna manera. No es volverlo digital realmente, simplemente estamos tomando los valores según un promedio, ¿vale? En el cual bajan de este valor y se vuelven 0, suben de este valor y se vuelven 1. Por ello es que necesitamos calibrar este valor, porque en este momento lo estamos poniendo al simple tanteo, que es un valor de 600. Y en el tutorial siguiente que se viene, que es justamente calibración de sensores, vamos a calibrar este valor del umbral para que, bueno, saquemos un promedio entre blanco y negro, y por debajo del umbral, que ya va a estar calibrado, pues haga la digitalización a 0, y por encima del umbral haga la digitalización a 1. Eso también dependiendo el color de la línea dentro de la pista. Bueno, pues ya teniendo aquello, vamos a subir entonces nuestro código, porque está de todo correcto, no hemos cambiado absolutamente nada, simplemente hemos aumentado esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a seleccionar el Arduino Nano Bootloader, está en el COM 7, supongo. Vamos a subirlo entonces, esperemos a que pueda subir en nuestro código. Bien, pues ahí ya subió nuestro código. Ahora sí vamos a dirigirnos al monitor serial para poder observar aquello.
justamente tenemos en este caso está invertido, como ya les había indicado, que la barra esta de Phoenix y la clon que yo tengo detecta la línea como cero, o sea, nos devuelve un valor de cero o casi llegando a cero. Y cuando ya detecta la zona blanca, en este caso la base de la pista, pues nos devuelve un 1. Pero la idea es esa, que estamos de alguna manera digitalizando. No es esto real al 100% porque solamente estamos tomando un valor de referencia para volver a nuestros datos 0 y 1. Pero está funcionando bastante bien. Ahora, ¿cómo hacemos para modificar el color de la línea? Justamente con esto, primero, antes de continuar, vamos a cerrar esta parte y voy a cambiar a la otra plaquita que tengo, que la tengo acá, justamente con la barra de Ingeniero Maker. Entonces vamos a seleccionar ahora el Arduino Nano, está muy bien, el ATmega 328, el nuevo bootloader, porque este es un Arduino, ya les había indicado, con un bootloader nuevo, el COM7, bueno, tiene la misma numeración. Entonces vamos a subir a ver el código. Estamos compilando, vamos a esperar a que suba y vamos a ver justamente que la barra de Ingeniero Maker nos va a detectar un 1 cuando esté detectando la línea negra y un 0 cuando detecte el fondo de la pista. Entonces, bueno, aperturamos nuevamente el monitor serial y ahí lo tienen. Bueno, si se dan cuenta, tenemos acá un pequeño error, que esto nos está detectando como si fuera la línea, como si estuviera detectando la línea. Justamente son los sensores 0, 1, 2 y 3, bueno, los sensores 2 y 3 justamente, que se encuentran en este lado, miren, que no nos está detectando siempre como si fuera en negro, ¿no?, la línea negra. Pero si yo empujo un poco los sensores, y eso es por la distancia, es justamente por eso es que tenemos que calibrar esta parte. Y el umbral que estamos utilizando en este momento, pues es realmente alto. Vamos a ponerle, por ejemplo, 500. Y por debajo de 500 nos tiene que botar 0, por encima de 501. En este momento, pues le estamos dando un poquito más de rango. Puede ser que sea al revés, que en vez de rebajar tengamos que aumentar. Pero, y sí, justamente tenemos que aumentar un poco este valor, que sería 650, por ejemplo. Vamos a subir 650 y a ver si puede detectar la zona con el valor de 0, ¿no? Y nos puede devolver el valor de 0. Entramos al monitor serial y, bueno, pues nos sigue detectando, lamentablemente. Vamos a ponerle un 700. Y como les digo, esa parte solamente tenemos que hacerla con calibración. Es sencillo la calibración de esto, solo tenemos que hacer una lectura en la zona y una lectura en la línea negra para poder sacar el promedio de cada uno de los sensores. Así tendremos el valor del umbral por cada sensor y no así en general, porque esto es un valor en general, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver aquello. Y sí, justamente ha bajado, acá está, nos está detectando 0, como si estuviera en la zona blanca. Entonces, bueno, vamos a ir moviendo y nos está detectando como si estuviera en la línea. Y bueno, pues está funcionando bastante bien, a pesar de que no estamos utilizando calibración, pero no es lo aconsejable, ¿no? Generalmente se utiliza esto ya para cuando estás aprendiendo lo que es robótica, lo que es multiplexación como tal. Entonces está funcionando nuestro código bastante bien, pero no está cumpliendo al 100% esta parte del umbral, que es algo genérico que necesitamos nosotros calibrarlo para que el valor sea distinto por cada sensor. Si se han dado cuenta, hemos tenido que cambiar el valor general para todos los sensores solamente por el error del sensor 2 y el sensor 3 en esta barra. En esta otra no había mucho problema, ya que está un poquito más pegado a la pista. Entonces, bueno, eso también ustedes pueden arreglar acercando un poco más el sensor a la pista, lo que tampoco es muy recomendable, porque en algún momento va a rebotar o se va a acercar tanto que va a chocar con alguna imperfección dentro de la pista, y bueno, ahí se vuelan los mismos sensores que son los QR1113 como pipocas, ¿no? Entonces, bueno, pues no les aconsejo aquello. Para ello siempre es mejor calibrarlo según la altura que se encuentre y no así teniendo que bajarlo para arreglar justamente ese fallo. Entonces, no todos los sensores son iguales, por ello es que estos dos están reconociendo que están en la línea negra a una altura determinada de la pista. Bueno, de cualquier forma así estaría. Ahora les voy a enseñar, por ejemplo, a cómo cambiar el valor de la línea. Vamos a colocar, por ejemplo, una variable entera que sea línea, que se llame línea, que cuando esté cero, pues nos sirva para la pista blanca con línea negra. Y cuando sea 1, nos sirve para la pista negra con línea blanca, pero para la barra de Ingeniero Maker. Bueno, vamos a intentar entonces acá eso. Acá le vamos a poner Ingeniero Maker, blanco igual a 0 y negro
igual a 1. Pues si esto cambia, simplemente lo que tenemos que hacer es modificarlo y ya, ¿no? No hay mucho problema, lo intercambiamos y ya. Y para la barra de Phoenix, vamos a colocar al revés porque está funcionando con una lógica inversa. Entonces, bueno, tendría que funcionar así básicamente dependiendo qué barra estamos utilizando, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dirigirnos acá y vamos a colocar una condición. Por ejemplo, si la línea es igual a 0, pues tiene que cumplir estos dos, ¿vale? Estas dos condiciones. Entonces yo lo voy a poner el if, lo voy a traer por acá. Así de esta manera, simplemente estoy recorriendo. Y su caso contrario, pues de la misma manera. Entonces tengo esa condición que cierra acá. Esta condición if. Ah, y no la abrí. Bueno, ahí ya lo tenemos. Abrimos la condición que si la línea es 0, entonces haga esta conversión. En este momento estamos viendo que sí está funcionando realmente con esta barra. Cuando la línea es 0, o bueno, cuando la variable línea tiene el valor de 0, pues tenemos una pista blanca con línea negra. En este caso pues sería al revés, ¿no? La línea es blanca cuando es 1 y cuando es 0 la línea es negra. Y acá todo lo contrario. 1 y 0. Bueno, ahí sí estamos viendo. Si la línea es 0, ¿qué quiere decir? Que estamos en una línea negra, en una pista blanca con línea negra. Y si la línea es blanca, en este caso, pues tiene que tomar esta variable el valor de 1. Y bueno, eso vamos a hacer. Justamente vamos a copiar esta parte y lo vamos a pegar acá. Entonces, si la línea es 1, tiene que hacer lo contrario a esto. Tomar el valor de los sensores si son menores al valor del umbral, pues con 1 y con 0, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaríamos colocando el color de la línea dependiendo también qué barra de sensores estamos utilizando. Entonces, este pequeño comentario o estos dos comentarios nos van a ayudar justamente a cambiar el valor de la línea en 1 y 0 simplemente. Entonces, bueno, ya tenemos aquello. Vamos a subir nuevamente el código. Y no ha cambiado absolutamente nada, simplemente hemos colocado una condición que haga variar esa parte. Bueno, pues realizamos la conexión de la batería por si acaso para evitar alguna mala lectura sin la batería, obviamente. Bueno, aperturamos el monitor serial y bueno, ahí lo tienen. Está lecturando en la línea negra un 1. Movemos hasta el sensor 0 y sí, nos detectan todos. Salimos y nos detecta 0. La posición todavía no la estamos programando, así que bueno, solamente estamos analizando cómo programar la lectura de los sensores de una manera sencilla, ¿no? De una manera básica. Entonces, bueno, está funcionando bastante bien. Ahora vamos a cambiar este mismo robot a la pista negra con línea blanca para ver la diferencia. Y bueno, esto nos tiene que demostrar justamente que está leyendo, y ahí lo tienen. Pues nos está leyendo en este momento 0 cuando está en la línea y 1 cuando está en la base, en el fondo de la pista. Entonces vamos a modificar ahora sí el color de la línea. En este caso, si teníamos un 0 que era para línea negra con la barra de Ingeniero Maker, seguimos con la misma barra. Entonces, con la misma barra de Ingeniero Maker, para leer la línea blanca, simplemente tengo que cambiar este valor a 1, esta variable entera línea a 1. Entonces subimos el código ahora sí y nos ha tenido que invertir la lógica justamente con eso, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos viendo que se puede modificar aquello de una manera básica. Vamos a entrar entonces al monitor serial nuevamente y ahí está. Ahora en la línea blanca nos detecta 1 y en la línea negra, o en el fondo negro, perdón, nos detecta 0 en el color negro. Está funcionando bastante bien. La lógica cambia justamente con el uso de el otro robot, de la otra placa, de la otra barra de sensores, que es la de Phoenix. Entonces, para ello solamente vamos a tener que ver el comentario que hemos colocado acá, que ahora estamos utilizando esta barra. Para la línea blanca necesitamos colocar un valor de 0 acá, ¿no? Entonces, bueno, acá le podemos poner línea blanca, mejor línea negra. Listo, así no hay confusiones. Color de línea vamos a colocar acá. Bueno, ahí lo tienen. La única variable que tenemos que modificar para cambiar el color de la línea, la lógica de la programación para los sensores, justamente es esta, ¿no?
la variable línea que tiene que tomar el valor según la barra de sensores que estamos utilizando. En este caso estoy haciendo el ejemplo con estas dos simplemente. Por ello es que, bueno, para esta barra tenemos que colocar 0, ya que estamos utilizando una línea blanca con la barra de Phoenix. Entonces, bueno, vamos a subir el código. Subimos y este umbral pues ahora está muy alto, así que eso en el siguiente tutorial con la calibración vamos a ver cómo modificarlo, ¿vale? Está subiendo el código. Ah, y me olvidé, justamente tenemos que seleccionar el ATmega Old Bootloader, ¿no? El bootloader antiguo, porque este Arduino tiene un bootloader antiguo. En cambio, el otro robot, este, tiene un bootloader nuevo. Entonces, bueno, desconecto esto y listo, ya ha subido nuestro código. Vamos al monitor serial y ahí lo tienen. Ahora sí, en línea blanca, esta barra de sensores nos está detectando 1 y en el fondo, en la parte negra, nos está detectando 0. Está funcionando bastante bien realmente, pero aún así el orden está invertido, ¿vale? De cualquier forma está funcionando bien. Ahora vamos a cambiarlo a línea 1, porque estamos usando la barra de Phoenix. Ahora vamos a cambiar a la línea negra, entonces por eso le pongo 1. Subimos el código. Listo, ya subió. Ahora sí volvemos al monitor serial y bueno, vemos que claramente ahora el código está funcionando bastante bien utilizando estas dos barras de sensores con el mismo código, ¿no? Simplemente cambiando la variable esta de la línea para poder ver si es si estamos trabajando en una pista con línea negra y fondo blanco o una pista con fondo negro y línea blanca. Entonces está funcionando bastante bien realmente. Miren que el código es bastante básico, bastante sencillo. Yo este código lo voy a subir al Google Drive, lo van a poder descargar de acá abajo de la descripción del video, de Google Drive, de Mega, de Mediafire, por si acaso ninguno de ellos tiene acortadores de URL, o sea, no les va a mandar a otra página por si acaso. Es simplemente darle clic y les va a mandar directamente al enlace a la página para poder descargar estos archivos y en este caso este código. Bueno, realmente se alargó el video bastante, esperaba que sea un poquito más corto, pero por lo menos hemos logrado un poco entender y explicar más que todo cómo es el funcionamiento del multiplexor, de las barras de sensores comerciales que pueden adquirirlas ustedes de las diferentes tiendas. Y bueno, en un video futuro, ya estamos llegando a los 2000 suscriptores, cuando estemos ya más o menos por los 5000, esperamos que sea pronto, porque enseñaré a diseñar este tipo de placas de barras de sensores y les proporcionaré también el archivo así para que puedan hacerse traer desde una empresa que realiza placas profesionales para que ustedes lo tengan, y también les indicaré de dónde pueden comprar los sensores, el multiplexor, los componentes de montaje superficial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sin más que decir, me despido realmente, espero que les haya gustado. Si fue así, compártanlo, denle like al video, suscríbanse y habiliten la campanita para estar pendientes al siguiente video que sale en estos días nada más, porque antes de que culmine la semana tengo que acabar con esta serie de tutoriales. Muchísimas gracias, gente, y nos vemos. Chao, chao, chao.